Revisión extrema desde México a los vuelos de las aerolíneas que van a Estados Unidos. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se reforzaron los filtros de seguridad, donde los pasajeros son sometidos a revisiones adicionales desde que llegan al mostrador y hasta las salas de última espera. Ellos abren la maleta y checan qué es lo que uno lleva, ¿no? Ellos buscan líquidos inflamables o algo así. No son permitidos, ¿no? Ciertas cosas. Las maletas son revisadas con el pasajero y en las bandas. Lo que anteriormente era un procedimiento aleatorio, ya se ha convertido en una obligación para todos los usuarios, desde que arribó personal de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos para evaluar los mecanismos de seguridad, lo que sin duda ha causado demoras en algunos vuelos y largas filas. Sí, yo pienso que sí, están exageradas, porque a veces no lleva uno el peso que es y están diciendo que va uno sobrepeso. En plena época de vacaciones decembrinas, las aerolíneas informan a los pasajeros que van a Estados Unidos de las nuevas medidas, que incluye el arribo a los aeropuertos una hora antes de lo establecido hasta ahora. Entre los usuarios que llegaron a tiempo iba Juan López, trabajador emigrante en California, quien pasó uno de los filtros de revisión. Vaciar todos los bolsillos y quitarse el cinturón y todo eso, ¿no? Y los zapatos, pero sí, creo que está seguro, bueno, al menos eso yo noté. Very fine, very good. I think they're very careful and not too nervous. Maybe a little. Esta turista que venía de Chicago dice que el monitoreo de pasajeros en México es el adecuado. Considera que en Estados Unidos están más nerviosos. En los aeropuertos de México se han establecido operativos de vigilancia para fortalecer la seguridad, pero que también son usuales en esta época decembrina, pero en especial atención a los vuelos dirigidos hacia Estados Unidos, cuyo gobierno ha pedido reportar a todo aquel pasajero de conducta sospechosa. En la Ciudad de México, Edgar Muñoz, Univisión.